Qué importante es ser empático con los demás. ¿Qué significa eso de ser empático con los demás? Es tratar de comprender y vivir la experiencia de la otra persona. Somos muy fáciles para juzgar, para criticar, para etiquetar a las personas. Y creo que eso es lo que no lo enseña Jesús. No es el camino que nos está enseñando Jesús. Yo, a lo largo de la vida, en estas épocas, estos días, me he estado encontrando con muchas personas que precisamente es lo que hacemos. Criticamos la manera de ser de una persona. Nuestra manera de hablar o de relacionarnos es hablando del otro, del error que cometió el otro, de la caída del otro, de la mala decisión de la otra persona. Y digo, ¿qué es lo que nos enseña Jesús? Jesús nos enseña a mirar a la otra persona en su interior, en su esencia, en su ser más profundo. ¿Y tú qué haces con eso? ¿De verdad ves a través de los ojos de Dios? ¿O estás buscando mirar a través de tu propia experiencia? Cuando vemos la realidad de los demás bajo nuestra propia experiencia, siempre nos va a hacer ruido. Siempre vamos a criticar, siempre vamos a tener que hablar de la otra persona. Pero cuando primero que nada tú te dejas mirar por Jesús, cuando te dejas mirar por Jesús y reconoces toda tu belleza y también tu debilidad, tu fragilidad, entonces eres capaz de mirar al otro como Jesús lo mira. ¿Cuántas veces de verdad ni siquiera yo he sido capaz de dejarme ver por Jesús y le presento caras? Le presento poses a Dios. Cuando Él está pidiéndome que lo deje entrar en mi corazón para que pueda yo verme como Él me ve. Y cuando yo logro verme como Él me ve, entonces soy capaz de ver al otro como Dios lo ve. Pero es bien difícil, bien complicado, porque la soberbia nos gana. Y tu experiencia de vida es muy diferente a la que vivió fulano, sultano, mengano. Y criticamos y decimos el hablador, el soberbio, la prostituta, el homosexual, el goloso, el agresivo. Tú no sabes la experiencia de vida que tiene la otra persona. Tú no sabes lo que ha vivido la otra persona. Esto no justifica los malos comportamientos. ¡Ojo! Sí hay que aprender a vivir mirando al otro como Dios nos mira. Amar al otro como es, porque es tu hermano. Eso no quiere decir que tengo que justificar y aplaudir las actitudes y opciones de vida erróneas que hace. Uno ama, Dios ama al pecador y no al pecado. Nosotros tenemos que amar al hermano y comprender su historia de vida y ayudarle a que la vea. ¿Para qué? Pues para ser libres cada vez más de nuestra propia historia. Dejar de ser esclavos de eso. Dios nos ama, pero tenemos que dejarnos mirar por Él y mirar a los demás a través de los ojos de Dios. No criticar, no juzgar, porque eso nos acaba, eso nos destruye. ¿Cuánta gente está cansada? Porque viene cargando muchísimas cosas. Porque todo está mal, todo el mundo está mal. Ojo, ahí el que está mal eres tú. Todo mundo tiene su historia de vida y desde su historia de vida busca intervenir en la historia para siempre. A veces bien, a veces bien. Pero busca hacer lo que es necesario. Yo te pido que le pidamos a Dios que nos preste sus ojos para que nos ayude a ver como Él nos ve. Que nos preste sus manos para que nos ayude a abrazar, a tocar, a perdonar.
Vamos a hablar próximamente sobre el perdón, que es un tema muy interesante. Pero yo creo que hay que partir de eso, de la empatía con otra persona. Comprender lo que está viviendo, lo que está sufriendo. Si es agresivo, es por lo que está viviendo. Si es tímido, nervioso y miedoso, es por lo que ha estado viviendo. Y hay que descubrirlo, asumirlo, para dejar que el Señor transforme el corazón. Yo te invito a ser feliz. Te invito a ser feliz amando al otro tal cual es, aceptando al otro tal cual es y ayudando a ver tu propia debilidad, tu propia esclavitud, para que de esta manera le enseñes al otro a mirarse a sí mismo y ajustar aquello que sea necesario para ser no como tú quieres, sino como Dios lo soñó. Dios te bendiga.